Lo nuevo de Cooperativa Saracay. Oye, Hino RM Picosa. Saracay es de esas empresas que apuestan por lo ecuatoriano, que apuestan por lo nuestro, que apuestan por la industria ecuatoriana. Y aquí estamos con el compañero conductor, antes de que se me vaya a ir. ¿Con quién tengo el gusto? Edison, mira, mire. Edison, ¿qué tal el Picosa? Excelente. ¿Qué tal el Hino RM? ¿Qué te puedo decir? Una bestia, también, amigo. Loma arriba, loma abajo. Un metrito más, ¿sí o qué? Claro, un metrito más. Pero ¿qué tal el sistema de frenado, el retardo? El frenado, mejor que el Yutong, mejor que el Scania. ¿Te puedo decir eso? ¿Sí? Sí. O sea, ¿y esa combinación Hino, Picosa, qué tal? Es una buena combinación. Oye, ¿sí o no que la industria ecuatoriana carrocera no tiene nada que envidiarle a ninguna industria? No. ¿Sí o no que las nuestras son mejores? Tenemos talento, tenemos buena carrocería. Sí, oye, la verdad que me quedo sorprendido. Picosa le mete. Oye, una pregunta. ¿De dónde eres? Yo, de aquí de Santo Domingo. Nosotros. Cuando venga a Santo Domingo, ¿cuál es ese plato típico que tengo que comer? A ver. Aquí lo que te puedo invitar es abajo a la Pepsi, con hambre o sin hambre, en el gordito. Ya. El propio a las guatas. Ah, ¿con hambre o sin hambre? Claro. Ahí será el man. Ahí es el propio. Hoy día le caigo yo al man. Claro. ¿Viste? Con hambre. Oye, ¿de dónde la Saracay? Esa pregunta es buena. ¿Saracay? De Saracay de aquí de Santo Domingo. ¿A dónde nomás viajan? A ver. Aquí tenemos lo que es Costa, Sierra y Oriente. Por ejemplo, Loja, lo que es Esmeralda, Amazonía, Quito, Pedernales, Bahía, la Ruta del Sol por la Ruta de los Escondidos, Santa Elena, Esmeralda, Los Bancos. Toda esa ruta. O sea, Costa, Sierra y Oriente. Costa, Sierra y Oriente. Oye, de aquí de Santo Domingo viajan a todos lados ustedes. De aquí salen a Loja, aquí salen al Oriente. Y la verdad que Saracay es de esas cooperativas que ha hecho una renovación de flota casi todo, pero lo bueno de Saracay es que está apostando por lo nuestro. Así es. Se están metiendo miral, o sea, que es lo nuestro. Oye, papi, lindo tu carro, vamos a conocerlo. ¿Podemos claro, pasar por detrás? Lógico. Oye, pero me gusta el acabado del tablero, Ese Picosa le ha metido fe. Oye, ¿sabes qué? Yo, ¿qué le haría del carrocero? O sea, no creo que te deje ahí, no, yo le mandaría aquí como el, ¿sí o no? La claro, palanca. Ahí ya sería el éxito. Lógico. Ya, pero algo tiene que fallar siempre. Vea, estamos aquí. No, hay que reconocer que Picosa, lo grabamos, ¿se acuerdan? En la SUAY. Picosa le mete con fe. Vamos a ver de cuánto lo sacó este. 42 pasajeros. Cómodo. Hay que reconocer que el carrocero ecuatoriano está ya en el siguiente nivel. O sea, discúlpenme, en Brasil, Colombia, México, todas las empresas carroceras del mundo, España, a ustedes les falta cariño todavía. Ustedes construyen carros. Aquí fabricamos herramientas de trabajo. Papi, lindo ese carro, la plena. A ver, señores de Hino, vuelvo y repito, ya pues 2024, un volante moderno, un tablero electrónico, o sea, una palanca más aniñada. Oiga, los mismos carroceros, el carrocero, ¿por qué no manda a tapizar bonito eso, sí o qué? Claro, debería de ir modelando. Irlo actualizando, pues claro, ya señores de Hino, ya mira lo bonito que es el carro, mira lo hermoso que lo hace el carrocero, y tú me mandas ese volante también, ya, pss. Ahí es cuando yo les digo a los de Hino, ya, pues Hino juega vivo, esa palanca también, pero vea, el resto, son 20. Oye, vea, me presume sus bodegas, el man, ve, bien, bien, mira, aquí le han aprovechado la bodega, es de los pocos RM, vea, vamos a verlo salir, motor posterior. Hino es la marca de, o sea, Hino domina el transporte en el Ecuador, el transporte de pasajeros. Pero la verdad que yo sí digo, un carro así de bonito, mira esa carrocería, mira esos detalles que le mete el carrocero, o sea, mira. ¿Ah? Y todavía mandas ese volante del año 3000, vos también juegas vivo. Vea, Ecuador te espera. Qué lindo carro, hay que reconocer, Hay que reconocer y felicitar a Cooperativa Saracay, porque apuesta por la industria ecuatoriana, porque todavía es una industria, una empresa ecuatoriana que cree en el Ecuador. Oye, cuando vengas a Santo Domingo, no te puedes ir sin conocer el Sáchila. Lindo carro, ¿eh? Lindo carro.